Bueno, acá estamos para el live. Perdónenme la tardanza de 8 minutos, pero tenía problemas técnicos. No sé por qué no se estaba conectando, pero ya estamos. Y le pido a... Déjame verificar acá. Estamos aquí. Entonces estoy buscando aquí a Nayib. Vamos a ver si están por acá. Aquí está. Ahí estamos. Hola, mi amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un ¿Todo saludo. bien? Todo bien, todo bien. Un saludo a toda la gente que está conectada a este Instagram Live. Sí, no, gracias por tu tiempo, de verdad No, gracias que a ti, gracias a toda la gente que está conectada. toda la gente que está conectada y para mí, pues nada, era importante tener esta charla por todo lo que está ocurriendo de la pandemia, además de que me pareció interesante la propuesta tuya de un poco romper las reglas o quizás cambiar un poco lo que habitualmente hacen los gobernantes, ¿entiendes? De tomar unas medidas distintas y lograr que pues, la gente pueda mantenerse en sus hogares, sin tener que pagar la luz, el agua, el auto, diferentes cosas. Eso me pareció genial. Entonces la gente, nada, como eso se hizo viral, ya nosotros nos habíamos comunicado anteriormente por Twitter una que otra vez, recuerdo, súper bien. De hecho, desde antes de que fuese presidente, ¿verdad? Cuando era alcalde todavía. O gobernador, ¿era alcalde o gobernador? Era alcalde, de hecho era alcalde de un pueblito pequeño antes de ser alcalde de la capital, y ahí creo que empezamos a platicar un poquito. Muy bien, y nada, mi interés, el mío personal, conocerlo más, entender, a conocerlo más, y yo creo que el de la gente también, la gente que no lo conoce. Y tengo preguntas, la gente me hizo un montón de preguntas, y pues estaría bueno como que usted las pueda contestar Un y gusto, tener un una gusto. charla bastante habitual. Aquí tengo, yo las escribí porque yo soy bastante despistado y se me olvidan las cosas, menos las canciones. Pero bueno, acá tengo, bueno, hace unos días me llegó un video en donde hablabas de tu plan para contener la pandemia del coronavirus en El Salvador. El video se viralizó y lo compartió mucha gente porque parece ser un buen plan. Darle, no sé si usted me corrige si me equivoco. ¿Quiere que te diga usted, tú? Yo soy como de No, tú, no, pero no, como tú digas, aquí decimos vos, yo pero con respeto. tú o vos, está bien. Perfecto. Pues darle $300 a las personas para asegurar que se queden en casa. No sé si eso era parte del plan, Sí, parte del plan, sí. eliminarle la preocupación del pago de agua, luz, casa, teléfono, etcétera. ¿Cómo piensas hacer todo esto posible? Todo. Me preguntan acá cómo se pagaría la deuda del préstamo de emergencia, que son de 400 millones y probablemente más de préstamos al fondo. Ah, ok, espérate. Son de 400 millones probablemente y vienen del Fondo Monetario Internacional. Cuando todo vuelva a la normalidad, ¿cómo te aseguras que la gente terminará pagando lo que es y que no haya una suma más alta en el cobro de esas cosas? Bueno, esa es la pregunta más compleja de todas, pero la más fácil de responder. Y es de que no, realmente no nos va a costar la mayor parte del plan, la mayor parte del paquete, no nos va a costar nada. Porque, digamos, hemos hecho una moratoria legal de 3 meses sin pago de agua, 3 meses sin pago de luz, 3 meses sin pago de teléfono, 3 meses sin pago de alquiler de casa, 3 meses sin pago de alquiler de préstamos bancarios, tarjetas de crédito.
casas que te venden electrodomésticos, vehículos, motocicletas, en fin, todos los pagos, alquileres, todos los pagos se suspenden por 3 meses, pero no es que los vaya a pagar el gobierno, ni tampoco que la gente los va a tener que pagar al cuarto mes, sino que diseñamos, básicamente fue creatividad, porque diseñamos una forma en la que, un ejemplo, si tú tenés una hipoteca de 20 años y ya pagaste 7 años, por decir, entonces esos 3 meses no los vas a pagar. Y en el cuarto mes nadie va a tener dinero para pagar 4 cuotas. Entonces lo que haría el banco es diluir entre los 13 años restantes esas 3 cuotas. Y al diluir 3 cuotas, 3 meses entre 13 años, pues la diferencia que no la van a sentir, va a ser probablemente 5 o $3 más en la cuota de la casa. Es sin intereses, es decir, tienen que diluirlo sin intereses en los próximos 13 años. Entonces la gente no va a sentir el pago. Igual pasa con la luz. Si alguien paga, por ejemplo, por decir algo, $20 de luz. Entonces, estos 3 meses no paga nada, son $60. Parecería mucho, pero en ese caso la distribuidora de energía eléctrica se lo va a diluir en 2 años. Entonces al final los $60 se diluirían en 24 meses. Estarías hablando de $2.50. Entonces, en lugar de pagar $20, van a pagar $22.50 en los próximos 24 meses después de la crisis. Pero ahorita la gente, lo importante es que ahorita, ahí después vemos si le regalamos incluso los $2 de subsidio, pero ahorita lo importante es que la gente sepa que en esta crisis, donde lo más importante es que nos quedemos encerrados en la casa, yo sé que es feo, es desesperante, pero hay que hacerlo por la salud de uno, por la salud de la familia, por la salud de nuestros seres queridos, por la salud de nuestros pueblos que no tienen sistemas de salud para soportar lo que viene. Lo Sí, más importante sí. es quedarse en casa. Entonces necesitamos, si la gente no tiene que pagar luz, no tiene que pagar agua, no tiene que pagar teléfono, internet, cable, carro, moto, alquiler, etcétera, tarjeta de crédito, préstamo bancario de su negocio, préstamo bancario de su casa, hipoteca, lo que sea, personal. Si no tiene que pagar nada de eso, básicamente lo único que le queda para pagar es la comida. Y entonces, porque esa no ningún mercado, ningún supermercado te la va a regalar. Entonces, y repartir comida con el gobierno, eso no funciona. Se da mucho al robo, se da mucho a que no llega toda la gente o a que las raciones de comida sean muy pequeñas. Lo hemos visto en otros países, cómo Aquí pasó funciona. con el huracán bastante y ahora con los terremotos, pero sí. Correcto, de las raciones de comida no necesariamente, además hay gente que tiene bebés y los bebés quieren una comida especial o tienen ancianos que no pueden comer la misma comida que. Entonces, lo que se va a hacer es depositarles $300 por mes a todas las familias que clasifican en escasos recursos, que es el 75% de la población, son 1.5 millones de hogares, eso es lo que dicen que va a costar 450 millones, 1.5 Esos millones 300, por $300. eso es lo que dicen que va a costar 400 millones, y los pagos de Sí. electricidad, agua que se están evitando y demás, eso no tiene un costo. No, el costo lo va a pagar diluido sin intereses en los próximos 2 años, en los casos de agua y luz, y en los casos de préstamos, si son mayores de 2 años, en todo lo que falte del crédito, y si es menos de 2 años, 2 años. Y Entonces, entonces y sin intereses. el de los $300 es el que es en 13 años. No, los $300 que va a dar el gobierno, esos sí son pagados por el gobierno. El gobierno va a sacar de su liquidez y va a pagar 450 millones que no lo va a recuperar. O sea, eso no lo tiene que pagar nadie de regreso. El dinero de la Ah, comida no se deja. va a pagar ¿cuántos millones? El gobierno va a distribuir 450 millones a 1.5 millones de hogares. $300 cada uno. Eso Pero ¿y suma qué es lo que 450. están alegando que es del Fondo Monetario Internacional? Yo para entender, porque como me hacen la pregunta, no tengo varias acá y esa es una. Sí. Lo que te quise explicar es que la mayor parte del paquete, luz, agua, teléfono y todo eso, no va a salir de ningún préstamo, sino que el financiamiento lo va a tener que hacer la misma empresa por obligación, por ley. Entonces, cada empresa Entendido. va a tener que absorber. Por ejemplo, si una empresa vende carros y te dio un carro a 5 años plazo y ya pagaste un año, esos 3 meses no te pueden cobrar, no te pueden quitar el carro. Y tienen que diluirte los 3 meses que no pagaste en los 4 años que falta para que pagues tu carro. Entonces, en Sí. los 98 meses restantes, lo va a absorber la empresa y no te puede cobrar intereses por ley. Entonces, eso no lo, todo eso, el 80% del paquete no lo va a pagar el gobierno.
En la otra parte del paquete, que son los $300, eso es lo que va a pagar el gobierno y ese es el endeudamiento que el gobierno va a tener, que son 450 millones. Pero para un paquete de más de 3 mil millones de alivio, que el gobierno ponga 450 y que todo el resto lo pongan las grandes empresas, pues a mí me Sí, parece eso, justo. a mí me parece genial. Yo quiero entender por eso mismo, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una deuda en Puerto Rico, que es una supuesta deuda, o sea, los números varían porque todavía no podemos auditar, esos son otros cantares, no quiero entrar ahí para no meterte dentro de esa, de nuestra situación, pero pero prácticamente estamos esclavos de una deuda. Entonces, mi miedo es ese, que obviamente es muy difícil maniobrar y tratar de poner a tener a dejar a todo el mundo contento y sacar de aquí para sacar de allá, pero es para que la gente esté clara de que, bueno, están 3 meses, pero están entrando una deuda masiva o no, y esa era como que la pregunta de lo que veo aquí. Sí, René, 450 millones es mucho dinero para cualquiera, pues cualquiera, imagínate, 450 millones. Pero realmente en nuestros países se ha dado muchísimo más dinero para salvataje de empresas grandes. En El Salvador, por ejemplo, para salvar los bancos, se les dieron más de 3 mil millones de dólares y el pueblo no vio nada de ese dinero. Y nadie protestó cuando se le dieron los 3 mil millones de dólares para el Fondo de Saneamiento Financiero, así se llamó FOSAPI. En un fondo para salvar la banca, se le dieron 3 mil millones de dólares y nadie dijo nada. Y ahora que estamos dando 450 millones, que va directamente al 75% de la gente, que es de clase media-baja para abajo, que es tres cuartas partes de la población en el caso de nuestros países. Entonces yo digo, ¿por qué cuando damos miles de millones a los que ya tienen para vivir 40, 50 vidas, no hay protesta o la gente ni siquiera se da cuenta? Y cuando vamos a dar 450 millones, que es bastante, pero comparado a lo que se ha dado a grandes empresas, no es nada, la gente lo cuestiona más. Es decir, yo siento que al final de cuentas, pues no para eso está el gobierno, para aliviar y no es, o sea, ¿cuándo vamos a ocupar las cosas de emergencia? Por ejemplo, esta liquidez de emergencia, ¿cuándo la vamos a ocupar si no es ahora? Es precisamente la emergencia es ahora y la gente más pobre es la que está pagando más, porque alguien que tiene dinero, que con solo que tenga una tarjeta de crédito con dinero disponible, puede estar en cuarentena en su casa, puede pedir comida a domicilio, puede comprar en el súper, puede tener todo. Pero alguien que vive como en nuestro pueblo en Latinoamérica, Puerto Rico un poco menos, pero en toda tú sabes que la pobreza que hay en Puerto Rico, en El Salvador y bueno, hay unos países más pobres que otros, pero la pobreza que hay es muy dura. Y hay mucha gente que vive, el que hace caricaturas en el parque, si el parque está vacío y él no puede estar en el parque, no come hoy. Entonces nosotros tenemos que llevarle esos $300 para que pues, por lo menos pueda comer. Sí, y sí, claro, sí. No va a comer excelente con $300, pero por lo menos va a poder comprar comida. Y como no va a pagar luz, no va a pagar agua ni nada, pues por lo menos va a subsistir. Ayuda y la ¿cómo te digo? La iniciativa es nueva, por eso yo creo que se hizo viral y por eso yo mismo me interesé, ¿entiendes? En preguntarte sobre esto y nada, hay varias preguntas más, pero me queda más claro que va a ser diluida, que no es una cosa que la gente va a tener que pagar a gran escala de cantazo, ¿sabes? Para que también todo el mundo salga de duda. Entonces, te iba a preguntar si nos podía decir cuántos diagnósticos diarios se están haciendo para ver en qué situación se encuentra la salud del país. Sí, ahorita estamos haciendo 100 diagnósticos diarios. Esa es la máxima capacidad de laboratorio, eran 50. Ahora estamos haciendo 2 turnos y hacemos 100 diagnósticos diarios. Hay unas nuevas máquinas que pueden procesar 8,000 diagnósticos diarios. Pero ese equipo todavía no lo tenemos. Ahorita estamos haciendo 100 diagnósticos diarios. Que es bastante pues para un país como el nuestro. Sin embargo, ya ahorita la OMS ha dicho que hay 3 cosas que son vitales para defendernos de la pandemia. Uno es hacer muchas pruebas para identificar los casos y aislarlos para que no sigan contagiando. La segunda es la cuarentena, que debe ser lo más grande posible. Y la tercera es preparar nuestros servicios de salud, que tú sabes, pues cuando han pasado catástrofes y lo que viene es más fuerte de los terremotos, de los huracanes y de todo lo que hemos visto, es más fuerte. Y nuestro sistema de salud no está preparado. Ahorita está viendo en Nueva York, pues, es la capital del mundo, dice alguna gente. No tienen, no saben qué hacer. El gobernador de Nueva York, que ya es de todo el estado, ni siquiera la ciudad, acaba de decir que no alcanzan las camas en los hospitales. Ayer estaba pidiendo 20,000 camas más.
ahora está pidiendo 40.000 camas hospitalarias más, es decir, en Nueva York tienen a la gente en el suelo, no hay unidades de cuidados intensivos, es decir, no pueden poner, entubar a la gente para que pueda respirar, y estás hablando del primer mundo, ni siquiera Estados Unidos, estás hablando de Nueva York, que Nueva York está mejor, que en teoría económicamente, que muchos de los otros estados, y no dan abasto, y mete en nuestros países. Eso, aquí hay una pregunta relacionada con eso, pero que la puedo saltar porque estamos hablando de Nueva York, y como que yo estaba buscando, obviamente, busqué un poco de información de los últimos viajes y lo vi con Trump. ¿Cómo usted cree que Trump se desenvolvió, se ha desenvuelto, ha trabajado esta situación de la pandemia? Nada, en muchos niveles. Uno en el nivel de, a nivel salud y de preocuparse de la misma manera que usted se está preocupando. Y lo otro, ¿cómo ve el hecho de que, pues, la cuestión de llamar al virus, en vez de coronavirus, el virus chino, de momento llevó eso a un racismo bastante grande contra los asiáticos en la misma ciudad de Nueva York, donde hay videos de más, de gente pegándole, gritándole, maltratándolo. ¿Cómo usted cree que él ha bregado esta situación de la pandemia? Bueno, en primer lugar, yo lo he advertido hace, ¿cuándo fue? Hace 2 días la cadena. Bueno, hace como, ¿cuántos días hicimos una cadena? El sábado hicimos una cadena nacional, que es básicamente salir en la televisión y en las radios y también en las redes. Y yo hacía una proyección de Estados Unidos. En el sábado Estados Unidos tenía 24.000 o 23.000 casos tenía el sábado Estados Unidos reportados. Y yo dije, para el 24 de marzo, Estados Unidos va a tener 47.000 casos. Y hice una proyección, que obviamente no la tengo aquí, pero hice una proyección, la voy a subir en mi Instagram después. Sí. Hice una proyección donde Estados Unidos iba a tener 47.000 casos hoy, y iba subiendo, y dentro de 30 días iban a tener 24 millones de casos. Cuando yo mostré esa proyección, dije que Estados Unidos, si no hacía algo rápido, iban a llegar en 30 días a 24 millones de casos. Mucha gente, bueno, la mayoría de gente pues lo tomó en serio, pero mucha gente empezó a decir, es alarmista, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a ser tantos casos tan rápido? Imposible. Bueno, hoy ya reportó Nueva York, Estados Unidos, reportó 50.000 casos. Es decir, todavía en nuestra proyección nos quedamos 3.000 abajo. Y dentro de 3 días, el 27 de marzo, Estados Unidos va a tener 100.000 casos. Y el 30 de marzo, Estados Unidos va a tener 200.000 casos. Y así hasta llegar a 24 millones de casos en 30 días. Entonces, el problema es de que al tener 24 millones de casos, tenés que hospitalizar 4.800.000 personas. Estados Unidos no tiene 4.800.000 camas para hospitalizar, ni por cerca, ni la cuarta parte de eso. Y por lo tanto, mucha gente va a quedarse en los suelos de los hospitales o atendiéndolos en las casas o dejándolos morir, porque no va a haber, en el país más poderoso del mundo, con todo el dinero del mundo, no van a ser capaces de atender la pandemia si no detienen ya ahorita la actividad económica, el 80% de la actividad económica, y mandan a cuarentena a toda la población, no solo a la población de California y parte de la Nueva York y la de Chicago, sino que toda la actividad económica, el 80%. El impacto económico lo vamos a tener. Es que yo se lo decía a los empresarios de aquí, y se lo digo a los que nos estén oyendo ahorita, si no, yo sé que no, nuestros targets no son muchos los empresarios, pero digamos que hay algunos días, ¿de qué nos va a servir el dinero en la tumba? Es decir, yo le decía a un empresario muy fuerte de aquí, los aeropuertos van a estar cerrados en 15 días. Ningún aeropuerto va a estar abierto en 15 días. Y probablemente las camas de unidades de cuidados intensivos van a estar llenas. Usted tiene 75 años. Si usted dentro de 15 días necesita una cama de unidades de cuidados intensivos, y usted llega y le dice al paciente que está entubado respirando, y le dice, te doy 100 millones de dólares por esa cama, el paciente que hace todo dice, no, ¿para qué quiero 100 millones? Si me desentuban, me muero. Entonces, usted no va a poder comprar una cama ni con 100 millones de dólares, ni con 500. Y entonces, ¿por qué mejor no hacemos algo ahorita que todavía podemos hacer? Y con dinero podemos mantener gente en su casa, podemos hacer campañas de concientización, podemos llevar alimentos, podemos preparar los hospitales, podemos comprar medicamentos. Ahorita el dinero todavía tiene valor. Pero cuando la pandemia crezca más, y cuando ya no hayan camas, cuando ya no hayan unidades de cuidados intensivos, cuando ya no hayan ventiladores mecánicos que puedas comprar ni con todo el dinero del mundo, simplemente porque se acabaron, y te dicen, para hacerlos necesitamos 3 meses, ahí no va a haber dinero que valga.
pues vas a poder tener todo el dinero del mundo y simple y sencillamente no va a haber una cama hospitalaria para que te atiendan. Es más, como va a haber cuarentena mundial, si un ser querido tuyo se muere, y esto cuando cada vez que pienso en esto, ¿no? Pienso que quisiera despertar de la pesadilla, pero cuando muere un familiar, y eso ya está pasando en Italia y en España, cuando muere un familiar, no te dejan irlo a ver al hospital, porque tú estás en cuarentena. No te dejan irlo a ver al hospital, no te dejan despedirte de él. Se muere y no puedes velarlo. Nosotros estamos acostumbrados a que ese sufrimiento de que se muere un familiar, por lo menos lo procesamos con una velación, con un entierro, con... Pero en resumidas cuentas, entiendes que como que un poco Estados Unidos está pagando el precio de quizás la irresponsabilidad de Trump de no haber sido duro quizás con las medidas que uno debe tomar en torno a esta situación de pandemia. Como si que Estados entiendes que no, sí. Estados Unidos actúa ya. Van a poder parar la mayoría de los casos porque la ventaja es de que, bueno, no la ventaja, pero la fórmula es de que cada 3 días se duplica el número. Entonces, no es lo mismo que se duplica. Ahorita tienen 50.000. En 3 días van a ser 100.000. 3 días después van a ser 200.000. Entonces, Estados Unidos puede manejar 200.000 casos porque serían de esos 200.000 solo el 20% va a hospitales. 3 días después van a ser 400.000. Ellos pueden manejar 80. Ahora mismo está elevadísimo, pero por eso la pregunta era esa. Como pero cada vez va a ser el doble. Y al final de cuentas, cuando sea 2 millones, 4 millones, 8 millones, 16 millones, ya no lo van a poder manejar y ya no va a ser demasiado tarde. Y aunque pongas cuarentena en ese momento, no vas a ver resultados hasta 15 días después, porque como el virus tarda 15 días en incubar, pones cuarentena total ahorita, nadie sale de casa. En 3 días igual se duplican los casos porque estás cosechando lo que sembraste antes. Y solo entonces, vas a ver los casos hasta el día 16. Ahí vas a empezar a ver un poquito la desaceleración de la curva. Pero entonces, por eso le pregunto como que... Está haciendo muy poco. Estados Unidos está haciendo muy poco. Sí, que está haciendo muy poco el gobierno de Estados Unidos y debe hacer más. No lo ha trabajado bien. Si vemos la historia, René, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, fue hasta que Estados Unidos se metió con todo su poderío financiero y en aquel tiempo militar, ahora no es militar, sino que de médicos, de medicamentos, de equipos, hasta que Estados Unidos metió toda la carne al asador, como decimos aquí, se resolvió la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Aquí no estamos en una guerra de armas, pero estamos en una guerra contra un virus. Eso es tan cierto, porque eso tú le preguntas a mucha gente, ellos se han encargado pero eso es otro tema. Ellos se han encargado de contar en Hollywood una realidad que no es tan real. Pero necesitamos que alguien... ellos llevaron 500.000 soldados más, ¿sabes? Mucho menos de lo que de lo que mataron, por ejemplo, a pesar de que yo no apoyo ninguna de las dictaduras, ninguna de las movidas que ocurrieron históricamente. Pero en Rusia murieron millones y millones durante esa guerra, algo que no pasó en Estados Unidos. O sea, que hubo gente que sí... Pero la cantidad de recursos, es que... Tienen los recursos, pero la pregunta era más, para que no dé el tiempo, que me da miedo que corten acá, la pregunta era más en torno a qué pensaba sobre Trump. Que han hecho muy poco. Y ahorita, como dicen en Estados Unidos, too little too late. Y lo que están haciendo ahorita es muy poquito y muy tarde. Sí, aquí ha pasado lo mismo. Pero tienen que hacer algo, es importante. La experiencia de Puerto Rico es que ha pasado... nosotros tenemos otra situación. Esto es la pandemia para mí, a pesar de que es un mismo problema, un problema mundial en cada país en particular, ¿sabes? El país, Guatemala, El Salvador, México, Argentina, Puerto Rico... Todos tienen particularidades que los hacen distintos. Hay que resolverse de forma similar, pero con diferentes movidas. Por ejemplo, en el caso nuestro, pues nosotros tenemos la limitación de que tenemos un gobierno que la gobernadora actual tiene las manos atadas para ciertas movidas que queramos hacer. No podemos cerrar el aeropuerto. Creo que ahora se está pudiendo hacer, pero... Cada prueba hay que mandarla a Estados Unidos, esperar no sé cuánto tiempo para que vuelva. Es como una situación muy distinta. Entonces, cada país es como que bien particular, pero sí esta idea inicial de usted, si se logra
en diversos países, sin que la gente quede con una carga de una deuda esclavizante, puede funcionar. Me parece interesante. Aquí hay otra pregunta, porque quiero correr todas las preguntas, porque mandaron varias. Tenía... ¿verdad? Ok, ¿cómo...? Espera, tengo... Ok, una de las preguntas que recibí es con la preocupación de la clase media. Clase media baja. A raíz de las medidas se aplicarán a todos o a solo una parte de la población. La misma persona también pregunta cómo se solicitarían los $300 y el que les quiten las cuotas. Ese... Las cuotas son automáticas. Simple y sencillamente, si tiene cómo pagarla, páguela, porque eso va a ayudar a que el sistema no colapse. Pero si no puede pagarla, no la pague, nadie le puede quitar el carro, nadie le puede quitar la casa, nadie le puede poner en mora, nadie le puede bajar su nivel crediticio, nadie le puede quitar la motocicleta, nadie le puede cortar la luz, nadie le puede cortar el cable, nadie le puede cortar el agua, nadie le puede cortar el teléfono, nada. Si puede, páguelo, porque eso sirve para que el sistema se sostenga. Pero si no puede pagarlo, no lo pague, nadie le va a cobrar nada. Y en el caso de los $300... ya el gobierno está levantando la base de datos. Nosotros empezamos esperamos empezar a depositar el viernes a la primera tanda y así ir con tandas, y esperamos que en 10 o 15 tandas poder, tandas es grupos, no sé si ahí se dice en Puerto Rico, pero aquí se dice en grupos, y esperamos poder haber repartido el 100% de ese 1.5 millones de hogares. A través de su, acá hay un documento de identidad, entonces lo que vamos a hacer es que se va a asignar el dinero a ese documento y se van a abrir, cada tanda va a tener un día para que vayan a todas las sucursales bancarias, puntos express, cajeros automáticos, etcétera, del país, para que vayan a retirar el dinero en efectivo, y luego ese dinero ellos tienen que administrarlo en el mes. Va a ser una responsabilidad de cada hogar que el dinero no se acabe antes del mes, con el punto de que solo es para comprar, bueno, ellos pueden comprar lo que quieran, pero lo ideal sería que solo compraran comida y algún medicamento que no pudieran conseguir, aunque para medicamentos está los medicamentos son gratuitos, pero si alguien, digamos, algún medicamento que no encuentra o que necesita comprar, también pudiera ocuparlo para eso. Pero que no lo ocupen en cosas innecesarias, porque se va a acabar y luego pues, la familia puede tener problemas. Ok. Y mira, aquí tengo una que es interesante, que es cómo se está manejando la situación universitaria y educativa del Salvador. Sé que en Estados Unidos se están haciendo, alguna gente está tomando clases online, los cursos para terminar lo que les resta del año educativo. No sé si ahí se pretende hacer lo mismo. Estamos haciendo un plan que vamos a presentar que incluye varias cosas. Una de esas es un alivio financiero para la gente que está pagando los colegios y las universidades. La otra es, queremos graduar a todos los médicos que están haciendo su año social ya, porque eso nos va a ayudar a poder graduarlos. Hay unos que están, solo les falta la tesis, por ejemplo. Aquí se hace una tesis, no sé si en muchos países hace tesis. Queremos ver si podemos saltar eso en esos tiempos de emergencia, graduarlos ya. Y eso les serviría a ellos porque se ahorran un tiempo de estudio, pero lo otro es también que los necesitamos. Ahorita no, ahorita todavía no lo necesitamos, pero lo vamos a necesitar en poco tiempo. Y pues no es obligación. Yo sé que la gente puede decir, no, yo prefiero quedarme en la casa sano y no ir a... No todo el mundo tiene la vocación de ir a enfrentar una pandemia ahí enfrente del virus, pero sí hay gente que la tiene. Y quiero dar un saludo a toda la gente que en todo el mundo, esos doctores que vemos en España, en Italia, que están luchando, incluso salen llorando en las cámaras, dicen, ayúdennos. Esta gente pudiera estar en su casa, y pudieran agarrar sus cosas, irse al hospital y irse a su casa, pero no. Están ahí enfrente a la pandemia. Es muy fuerte lo que está ocurriendo, y es importante que lo tomen en serio, porque es que es serio, ¿sabes? Sin ser alarmista, porque pues uno, y a mí me gusta usar el humor y tratar de que la gente se relaje, porque también te da estrés. Yo estaba hablando con una amiga doctora en Chicago que ella es de emergencia cirujana, de cuando te pegan un tiro, todo ese tipo de situación, y ella está en un estrés duro, me cuenta, por todo lo que está pasando, que es normal que la gente se sienta estresada. Aunque tú te sientas que está todo bien, cuando te vas a dormir a veces te puede dar un poco de estrés, y por eso a veces el humor también ayuda a pasar esto que es complicado. Mira, aquí tengo,
con la música, con la música también. Y aquí tengo, mira, aquí tengo otra. Dice, no te contesté toda la pregunta, René. Okay. Lo otro es, también hay muchas personas que están recibiendo clases, pero hay gente que tiene miedo de que va a perder el ciclo o que va a perder el año escolar. Y pues hay gente que eso les destruye sus planes. Entonces, estamos diseñando, no está terminado, pero espero que el próximo día esté diseñado el plan donde podamos graduar a los médicos y a los enfermeros y a toda la gente de salud, donde la gente no pierda su año escolar o su ciclo, y donde le demos un alivio financiero para enfrentar los pagos en el caso de las universidades privadas y en el caso de la universidad pública, que es la más grande, ver cómo vamos a hacer para que no pierdan el ciclo y que puedan hacer las clases. Bueno, ya en algunos ya están aplicando clases presenciales, no presenciales, perdón, y todo, y así como estamos hablando tú y yo, se puede tener una aula virtual. Para eso necesitamos conectar alguna tecnología en algunos lugares rurales, pero bueno, hagamos una inversión para eso, estamos invirtiendo en el futuro y así como el mundo va a cambiar después de esto, definitivamente. Creo que mucha gente tiene acceso al mucha gente en todo, en muchos lugares tiene acceso, es raro porque no tienen un montón de cosas, pero de momento tienen un celular y tienen internet. A mí me pasó una vez que estaba en Colombia y me dieron una bolsita, me la regalaron, hace años atrás, estaba con los aruacos, y le dije, esto es para las hojas de coca, y ellos, no, esto es para el mini iPod, y yo, y estaba hecho, y como que sí hay mucha gente que tiene ese acceso, y yo pienso que tener la iniciativa de parte de las escuelas, o no solo promoverlo, sino exigirlo, de que se reúnan de en línea, y a veces son muchos estudiantes, pero se puede. Sé que hay profesores que lo están haciendo uno a uno, y atendiéndolos a todos por hora, por diferentes horas, y no pierden, para que no pierdan ese lo que queda del año. Voy a seguir acá. Dale. Da un segundo. Tengo. Ok, sí, me podrían. Espérate, da un segundo. La educación. Ok, de lo que he leído, se habla muy poco las noticias de las personas que viven en la calle, que también se afectan por la pandemia. Totalmente. ¿Cómo El Salvador está manejando esta situación para las personas que no tienen comida ni hogar? Estamos, ya construimos un albergue, ya está lleno, ahora estamos construyendo otros dos, y lo que sí vamos a hacer es llevar al 100% de personas que estén en la calle, llevarlos a albergues donde tengan tres tiempos de comida, donde estén resguardados, porque sí, estamos diciendo a la gente que se quede en la casa, pero hay que saber que hay un grupo de gente que no tiene casa, o no tiene ni siquiera una vivienda, por más mínima que sea. Entonces toda esa gente va a ser llevada a albergues mientras pase la crisis, ojalá pase rápido, pero es probable que pase, que tarde más de uno, dos, tres meses, no sabemos. Ahorita hemos puesto un mes, pero no depende de nosotros, va a depender de la pandemia. Y si la pandemia continúa, vamos a tener que ampliarlo, y eso va a requerir más recursos y más cuidado para la gente. Y tener a toda la gente que vive, que está durmiendo en la calle todavía, tenerla pronto, en los próximos días, en albergues, con tres tiempos de comida, con un lugar para bañarse, con ropa, con sábanas, con atención médica mínima, pues, porque no están enfermos, ¿verdad? Pero para que no se enfermen, o si alguien muestra síntomas, llevarlo a hacer una prueba y ver si sale positivo. Y si saliera positivo, pues tenés que buscar focos de contagio, etcétera. Pero sí, tenemos que, todos los países tenemos que, no podemos ir quedarse en casa y no incluir a los que no tienen casa. Sí, correcto. Está aquí, mira. Tengo esta, que esto es como largo, es como una idea. Mira, hablemos de cómo están manejándolo en otros países. Sé que fuiste crítico de cómo se ha manejado la situación en México, especialmente con el vuelo que viajaba de México a El Salvador con 12 personas contagiadas. Pero quería saber qué piensas de un presidente como Bolsonaro, que andaba tirándose fotos con una multitud de sus seguidores, ignorando todas las recomendaciones que se habían hecho por el coronavirus o la inacción por parte del presidente de Chile, que hace poco fue que vinieron a hacer lo del toque de queda, y para colmo mal, porque la gente, para poder cumplir con su trabajo, sigue llenando los buses, los transportes públicos. También el ministro de Salud de Chile, que preguntó qué pasa si el virus muta y se pone buena persona.
estando en contra de la cuarentena. También quiero saber qué piensa usted, esa llamada contestó de Trump, cómo lo ha manejado Trump, que hace poco decía que este virus era una movida de los demócratas para distraer a la gente de las elecciones, y que por culpa de su inacción, ahora Estados Unidos es el cuarto país con más contagiados, más contagios en el mundo. Esos son algunos de los ejemplos, porque Estados Unidos ya es el tercer país, ya sobrepasó España. Ya está. Y probablemente en 6 días va a sobrepasar a Italia, y en 9 días va a sobrepasar a China, y va a ser el primero. Esto es, y la inacción de lo que pasa es que con es simplemente Chile, una progresión Brasil. Matemática, René. Es decir, no, aunque hagan todo lo que hagan ahorita, ya es muy tarde, porque los próximos 15 días no dependen de lo que hagan ahorita, sino de lo que se hizo hace 15 días. Entonces, Estados Unidos en 9 días va a ser el país con el epicentro mundial, no solo porque va a ser donde más crece, sino porque va a ser el país con más casos del mundo. Y eso nadie lo puede detener, nadie, porque simplemente no se hizo hace 15 días lo que se debe haber hecho. Y el caso de Bolsonaro, pues ya lo vimos. Es que lo que sucede es que aquí el problema de la mayoría de líderes, y aquí no tiene nada que ver izquierda, derecha, porque tenés a Bolsonaro, que es de derecha, y tenés a AMLO, que me cae muy bien como presidente, lo conozco, es un hombre con buen corazón, es un hombre de verdad, es un hombre bueno que quiere lo mejor para México, pero simplemente no entiende lo que está pasando. Igual, el caso de Bolsonaro no los conozco, no sé si es bueno o malo, pero no entiende lo que está pasando. Y lo que pasa es que ellos ven sus números, y como la progresión matemática siempre empieza 1, 2, 4, 8, 16, 32, es manejable, incluso 64, 120, 240, 500, siempre es manejable, hasta que 1000, 2000, 4000, 8000, es manejable. Pero luego cuando empieza 16000, 32000, 64000, y se empieza a multiplicarse por 2, llega un punto donde son millones, y lo que no entienden es que si Italia, que es del primer mundo, la octava economía más grande del mundo, España, el primer mundo, ambos miembros de la Unión Europea, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Chicago, es el estado de California, que sería la quinta economía del mundo si la sacáramos como que fuera un país, no pueden manejarlo. ¿Qué vamos a esperar de nuestros países, que estamos en el mundo en vías de desarrollo, si nos queremos llamar así, donde los sistemas de salud todos son precarios, donde de por sí no dan abasto a las enfermedades normales? ¿Qué vamos a hacer cuando venga esa misma pandemia aquí? Decían que el calor lo iba a parar, pero cuando vemos las progresiones de Panamá, de Colombia, es la misma progresión de Italia, es la misma progresión de España, incluso un poquito más alta. Algunos científicos están diciendo de que el virus se propaga más en los trópicos, porque en los trópicos hay humedad, entonces la humedad en el aire hace que se propague más rápido. Quiere decir que es probable, no es seguro, pero es probable que lejos de que se detenga, se va a acelerar en nuestros países. Y de acuerdo a las progresiones que vemos ya en algunos países, pues lo que pasa es que están empezando, pero la curva es más alta. Esa falta de preocupación tiene que ver con la edad o algo así, no sé, porque pasa con... Nada, porque usted es un presidente joven, ¿qué edad usted tiene? 38, creo que es. 38. Imagínate, yo 38. Soy mayor que tú, soy más viejo. Pero te vemos joven, te vemos joven. Pero lo que sí es que, ¿cómo te digo? A mí me pasó, me da el miedo, ese mismo miedo. Yo puse un par de tweets hoy, entre ayer y hoy, sobre lo de México, pero también de forma general, porque está pasando en Chile, está pasando en un par de países que como que todavía no han caído en cuenta de lo peligroso que puede ser. Sí entendemos, porque hay gente que piensa que uno no entiende eso, que hay gente que necesita trabajar día a día, sí, para comer. Pero por eso es que necesitamos que los gobiernos creen planes de contingencia, que creen planes, planifiquen para que eso no ocurra. No es tan difícil, René, no es tan difícil. Solo hay que hacer una moratoria. Si se puede hacer en El Salvador, porque es un país 3 veces más pobre que Panamá, por ejemplo, o 2 veces más pobre que Costa Rica. Se puede hacer si nosotros podemos hacer la moratoria y nuestras empresas aguantan, evidentemente las empresas de Panamá o de Costa Rica pueden aguantar también, o las de Guatemala, o las de cualquier país más rico que el nuestro, cualquiera, Chile, Argentina, Brasil, todos. Entonces, hagamos una moratoria de 3 meses donde la gente no pague nada de lo que hablamos, internet, luz, agua, teléfono, créditos, nada, tarjeta, nada, y al 75% en el caso de El Salvador, en otros países será menos, como el caso de Costa Rica, en el caso de Panamá es menos la pobreza todavía. Entonces, es más barato para ellos. Son más ricos y tienen menos pobres.
Entonces es más barato hacer un plan para hacerles transferencias económicas a toda esta gente para que puedan comer y puedan quedarse en la casa. Evidentemente todos vamos a hacer un sacrificio económico. Y la gente que tiene menos la va a sentir más, pero si nosotros le quitamos todos los pagos y le damos una transferencia económica para que se alimenten, vamos a poder sobrellevar la crisis. Si no, se van a morir de hambre y no del virus. Sí. Está y yo pienso que estamos en la misma sintonía en torno a ese tema. O sea, hay que tomarlo de la misma seriedad y hacer cosas nuevas como lo que estás haciendo. Y yo cambio un poco, ¿sabes? Como para aprovechar para conocerlo más. Yo también buscando información encontré ahí un poco y algo que me comentaron en una de las preguntas, para yo entender. Porque, ¿qué fue eso de los militares? ¿Por qué metió a los militares al Parlamento? ¿Cuál era el objetivo de hacer algo así? Esa noticia salió por todas partes. Sí, la vi, sí, claro. Y La vi entonces, en no sé. persona. Sí, entonces no sé si de qué se trataba eso, si era antidemocrático, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si eso ocurre en mi país, pues imagínate, saldríamos a las calles, pero pues no sabemos de por qué fue, por eso quiero saber Sí, de la boca de ustedes y todo. en este caso la gente sí salió a las calles, pero la gente salió a las calles en apoyo a lo que estábamos haciendo. Y hay encuestas, pues, no nuestras, Gallup, etcétera. Lo que sucede aquí en El Salvador, que ya no es digamos, la prioridad, porque la prioridad se volvió el virus, pero antes de la pandemia, la prioridad número uno de El Salvador era la seguridad. La seguridad aquí en el país, un país donde hay mucha violencia, donde matan mucha gente. Antes de que nosotros llegáramos al gobierno, era el país más violento del mundo. Y nosotros estamos combatiendo el crimen ahorita. Bueno, ayer no hubo homicidios, ni siquiera lo anunciamos. Hoy llevamos el día sin homicidios, tampoco lo hemos anunciado porque toda la prioridad del gobierno está enfocada en el virus. Pero hemos bajado la delincuencia muchísimo y Sí. necesitamos recursos. Y los diputados, bueno, hoy mismo con la pandemia no quieren aprobar los recursos que estamos pidiendo. Y nosotros les decimos, miren, dicen, vamos a analizarlo el jueves. Solo tengo este paréntesis para que me entendan lo otro. Lo vamos a analizar el jueves. Y yo digo, pero es que el jueves tal vez ya no va a haber dinero en el mundo, o tal vez ya no va a haber inversionistas queriendo comprar bonos de países en vías de desarrollo. O va a haber dinero, pero ya no va a haber que comprar, porque ya no vamos a poder comprar ventiladores o medicamentos porque se van a haber acabado. Entonces, ellos no entienden la urgencia. Y cuando estábamos en la urgencia de la inseguridad, nosotros decíamos, necesitamos insumos para poder luchar contra la inseguridad, que era la epidemia más grande que tenía El Salvador. Ahora fue superada por esto, porque lo que se viene es mucho peor que todo lo que hemos visto, más que los terremotos, más que la guerra civil, más que incluso la delincuencia. Pero Se va a llevar más vidas. si Entonces, pudiera explicar esto como que en una oración o en dos oraciones, la idea de como a nivel conceptual este proyecto, ¿por qué fue que metió a los militares al Parlamento? es una forma de presión. Nosotros, la Constitución nos permite convocar al Parlamento, nosotros como gobierno, convocarlos. Ellos no quisieron llegar y se quejaron de algo donde no estuvieron. Algunos diputados sí llegaron, pero fue una minoría. La gran mayoría ni siquiera llegó y solo se quejaron porque había presencia de militares, pero eso era evidente. Habían decenas de miles de personas en la calle, estaban todos los ministros, estaban los diputados, estaba su servidor. Y se quejaron por eso, por una imagen, pero no se quejaron porque el pueblo no tenía el dinero que estábamos pidiendo para ellos. Y si tú haces una encuesta en cualquier forma, en redes, se hace de las encuestas normales, en domiciliar, vía cuando ya se puede hacer domiciliares por la cuarentena, pero vía telefónica, lo que sea, vas a ver que la gran mayoría del pueblo apoya que se haga eso y que ellos aprueben los fondos, pero simplemente a ellos no les importa, ellos no ven por Y, el no, pueblo. y hoy que es un día importante para todos los salvadoreños, porque es el día de quién, hoy, ¿verdad? Hoy se está El 40 celebrando. aniversario de Monseñor Romero. Sí, y eso, como que esa presión se pudiese ejercer de una manera sin ejército, por ejemplo, ¿entiendes? Acá en Puerto Rico. A mí me tiran de una manera terrible cuando me manifiesto, pero nunca he exhortado a la violencia, ni me interesa. Y me interesa ejercer presión con el bargaining power, como yo le llamo, que es la manifestación, es nuestro poder de negociación, es el único poder que tenemos de negociar y el paralizar el país.
para poder negociar a veces con el gobierno. Pero yo entrar con armas y todo, pues cambia la cosa. Tendría que ser, no sé, una cosa, tendríamos que estar en otro nivel. Probablemente ese nivel, ese tipo de... probablemente ese nivel que decís es El Salvador. Es que en serio, te digo, obviamente a nadie le pusieron un fusil encima, eso no pasó en ningún momento. Es más, cuando tú ves una manifestación, generalmente hay carros quebrados, con vidrios quebrados, propiedad destruida. Esta manifestación y toda esa acción no tuvo un golpeado, nadie se desmayó de insolación, nadie se cayó mareado, nadie quebró un vidrio de un carro. Nadie, la mayoría del pueblo lo apoyó. La gran mayoría, incluso hicieron encuestas de la misma oposición, y decían que la gran mayoría, cuando digo la gran mayoría, te estoy hablando del 80-90% de la población. Entonces, es la decir... ¿La posición de ustedes de dónde? De, porque hoy en día yo, y yo creo que usted vio el video de perdiendo la credibilidad en torno a todo lo que... Nada, todos los movimientos y los sistemas económicos y todo lo que ha pasado a nivel de gobierno en Latinoamérica, he perdido como que la confianza... ¿Sabes qué pasa, René? La posición de usted viene de ambos lados, viene de un lado. Y de todos lados. ¿Sabes qué pasa, René? Yo creo que en toda nuestra vida, y tú creo que lo entendés muy bien, ha habido mucha hipocresía en la política. Y entonces es bien, los políticos incluso cuando hablan, hablan distinto. No sé si lo has escuchado, siempre hablan como grandilocuentes, como que pueblo, los vamos a ayudar con planes especiales para llegar a usted. Es decir, de la forma en que están hablando, ya te están mintiendo. Hasta en su acento te están mintiendo, su tono de voz te miente. Y entonces a ellos les gusta mucho las formas, cómo se ve, que se vea serio, que se vea formal. Vamos a formar una comisión para debatir si vamos a hacer tal cosa, y vamos a invitar a la sociedad civil para discutirlo, y al final sale con un paquete que beneficia a los ricos. Y no tengo nada en contra de los ricos, ningún problema. Pero nunca hay nada para el pueblo. Y cuando alguien viene y dice, vamos a hacer algo para el pueblo, entonces empiezan todos a decir, no, pero eso no se puede, pero eso tal. Yo te pongo un ejemplo. En todos los países de Latinoamérica, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, etc., es común ver al ejército golpeando al pueblo. ¿Sí o no? Sí. Con macanas, con gases lacrimógenos, balas, incluso hay muertos. En todos los países han habido muertos. En Ecuador, en Colombia, en Chile, en todos los países han habido muertos. Ya no se diga en Venezuela. Todos los países han habido muertos. Y en El Salvador es al revés. En El Salvador el ejército apoya al pueblo. Y entonces cuando tú vas a los soldados del lado del pueblo hacia los políticos, es un escándalo. Pero cuando tú ves a los soldados golpeando al pueblo y los políticos detrás frotándose las manos y robándose el dinero, eso es lo normal. La gente dice, ah, no, pues eso no es normal que le peguen al pueblo. Pero en este caso, que nadie le pegó a un político, ojo, a nadie le pegó a un político. Pero cuando están los soldados del lado del pueblo, se asustan, porque es algo que nunca han visto. Sí, pero sí, yo sí. Lo prometí en mi campaña. Cuando ahí está un video, ahorita lo voy a mandar por WhatsApp. Está un video de campaña donde yo lo dije, en la Universidad de El Salvador, por cierto. Yo estaba en la Universidad Nacional de aquí. Yo estaba en dando un discurso a los estudiantes. Yo les dije, yo les juro que cuando hagamos una manifestación, cuando no tengamos los fondos para algo importante para el pueblo, yo les juro que yo los voy a acompañar a manifestar a la Asamblea Legislativa, y la diferencia va a ser que la policía y el ejército no nos va a reprimir, sino que la policía y el ejército nos va a acompañar. Entonces, sí, yo lo prometí y lo cumplí. Claro, eso se ve raro para la formalidad y la hipocresía de la política, donde siempre la policía y el ejército tienen que estar en contra del pueblo. Y se ve raro cuando la policía está a favor del pueblo. Como te digo, no hubo un golpeado, nada. ¿Por qué? Porque la gente estaba aplaudiendo a los soldados y a los policías, porque estaban con el pueblo. Y eso no se ve en otro país, pero en El Salvador sí. No sé. Y, así, y probablemente puedes encontrar algún error, porque nadie es perfecto, y menos yo. Pero yo prefiero un ejército y una policía que esté del lado del pueblo, porque además ellos son parte del pueblo, y no del lado de los grupos de poder, que al final de cuentas son los que nos tienen en la pobreza, porque nuestros países son pobres simple y sencillamente porque los que nos han gobernado toda la vida. Si solo sumas solo lo que se han robado en los últimos 50 años, reconstruiríamos nuestros países 10 veces. No, esa es la respuesta más clara. O sea, y lo tengo mucho más claro. Y aquí tengo aquí dos más. Una es cómo su gobierno está garantizándole seguridad, paz y tranquilidad a la comunidad LGBTI. Leí que el año pasado asesinaron a 8 mujeres trans y a un hombre gay. Es cierta esta información.
Esto es algo que pasa en Puerto Rico. Hace poco pasó con Alexa, con una chica que mataron porque pusieron una información falsa, errónea, en Facebook. Terminaron matándola acá en Puerto Rico. Mi compañero Benito estuvo en el programa de Jimmy Fallon con una camisa de Alexa. Y nada, la pregunta es esa, y no sé si cree, o sea, yo tengo amigos que son gay, de la misma comunidad, y que se han logrado casar con mi amigo Ricky, Ricky Martin. No sé qué usted piensa sobre el matrimonio gay referente a todo este tema. Sí, mira, con el tema de la discriminación, es lo, tú mencionaste lo de los asiáticos en Estados Unidos, y es lo mismo. Es la discriminación por ver a alguien distinto. Y lo peor es que somos casi iguales en todo. Es decir, somos distintos, pero eso es lo que nos da diversidad. Pero al final somos iguales. Yo siempre he dicho que, bueno, yo no sé si hay extraterrestres o no, pero si algún día vinieran los extraterrestres, nos uniríamos todos porque nos viéramos tan, tan iguales que ya no veríamos las diferencias que hay entre nosotros. En Estados Unidos pasaba, cuando estaban los ingleses y los ingleses menospreciaban a los irlandeses. Cuando llegaron los alemanes, los ingleses y los irlandeses despreciaban a los alemanes. Y cuando llegaron los italianos, los ingleses, irlandeses y alemanes despreciaban a los italianos. Cuando llegaron los afroamericanos, ellos despreciaban a los afroamericanos. Y cuando llegaron los latinos, entre todos despreciaban a los latinos. Entonces, al final de cuentas, el desprecio por ser alguien que sea diferente, sea porque es trans, porque es gay, porque es de otra raza, porque es de otra religión, porque es por sexo, porque también hay feminicidios, que son un homicidio hecho a una mujer por el hecho de ser mujer. Pasa mucho, incluso dentro de una misma familia. Y entonces, yo lo que siento es de que al final todos debemos de ser iguales, 100%, y no solo del diente al labio, sino en la realidad. Y tenemos que no discriminar a nadie. Y si al final de cuentas todos somos iguales, todos somos seres humanos. Y así como tú tenés amigos gay, yo tengo muchos amigos gay también. ¿Y el matrimonio gay no lo apoya o es algo complicado? Yo siento que el matrimonio, por definición, bueno, es como que tú digas... Matrimonio, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es la definición de un hombre con un matrimonio, es el casamiento de un hombre y una mujer. Ahora, eso no inhibe de que tú puedas tener la pareja que quieras y que puedas tener los derechos que quieras y que puedas tener. Dicen, no, porque no tenemos seguro social o no tenemos derecho de visita. ¿Por qué no? Es decir, claro que sí lo pueden tener. Lo que pasa es que no hay legislación que permita eso, y eso es lo que habría de haber. Ahora, los conceptos semánticos. Yo no soy mucho de esa de cambio de lenguaje, como por ejemplo cuando dicen todes, por ejemplo. Yo no soy de eso, me gusta decir todos porque hablo español. Y no tengo nada en contra de los que digan todes. Pero me confunde, pues. Y yo siento que el español sí lo hicieron un poco machista, está bien, pero es el idioma que hablamos. Y yo siento que, bueno, hablemos en inglés. Es machista, es bastante machista. Igual hay palabras que, como yo digo, bueno, pero pianista. Pero policía, cuando policía, dicen pianista, no es policía. Entonces yo siento que pianista, sí. Pianista, pianista. Sí, pianista, ¿verdad? Yo siento que sí es machista el español, es cierto, pero eso de estar poniéndole E a las cosas, es que no arregla los problemas de verdad. Es decir, imagínate el caso que dice Alexa. A ella no le iba a salvar una letra. A ella la iba a salvar agarrar antes de que mataran a esos sinvergüenzas y refundirlos en la cárcel, los que tuvieron ese corazón tan despiadado de poder asesinar a una persona solo por una información en redes sociales. O sea, es decir, nosotros... Pero creo que cada detalle en este mundo en el que vivimos y en una Latinoamérica tan machista que nosotros mismos nos tenemos que educar como hombres, porque estamos súper mal educados. Y mira que yo tengo 5 hermanas que me tienen ahí al palo, y con todo y eso, estás tan metido dentro de la cultura que machista, que comete errores. Pienso que cada detalle, una letra... Todo suma. Sí, pero tú no creo que tú sabes la letra E, ¿o sí? ¿Ah? ¿Tú no sabes la letra E, o sí? No, a veces en algunos mensajes, es algo que yo me estoy educando al mismo tiempo para entender el concepto, pero pues yo mismo también pienso que hay otras cosas que pueden ayudar más, pero creo que cualquier cosa que nos haga más conscientes de que hemos estado favorecidos históricamente los hombres va a ayudar, ¿entiendes? Sí, pero hay una cantidad de tiempo que tenemos y hay una cantidad de vida que tenemos y una cantidad de esfuerzos que podemos hacer, y entonces en lugar de ocupar todo ese tiempo, ese esfuerzo y esos recursos en ponerle una letra diferente
a las palabras, mejor ocupemos ese esfuerzo, ese tiempo, ese recurso a perseguir a todos los criminales que están asesinando a la gente Pero, solo porque son no, no, diferentes no, o y por eso ser. ya está bien. En realidad, más que la letra, era la cuestión de del matrimonio gay, si lo apoyaba y No, si como le concepto garantizaba no. la seguridad. Sí, Sí, eso me la sí, contestó ahí. claro, correcto. Y entonces eso, estamos ahí, claro. Aquí tengo una de que tengo entendido que el aborto en El Salvador es condenado como homicidio. No sé, yo creo que no es un homicidio. Me parece más un homicidio las mujeres que han muerto por abortar de forma insegura. Yo creo que quien debe tomar la decisión de ser madre es la mujer, no unos desconocidos que al final ni les importa la vida de la criatura. Tengo familiares que por razones personales han abortado y me parece bien. Yo sé que es un tema que siempre es un debate y siempre ha sido un debate. Yo tengo un hijo, yo lo vi desde chiquito, me lo disfruté desde que estaba así y lo vi crecer, y cuando vi ese corazoncito latir, me volvió loco de amor y vi que tenía vida. ¿Sabes Al qué pasa, mismo René? tiempo sé de casos, no tenemos que llegar tan fuertes, pero desde violaciones que de momento no las permiten abortar. O sea, ¿qué usted opina de eso en René, torno a ¿sabes qué ese tema? pasa? Yo creo que yo no creo en ideologías y normalmente hay gente que si tiene una ideología de derecha y entonces tiene un concepto de dogmas en los cuales no se puede salir porque es de derecha o es de izquierda y tiene un concepto de dogmas en los cuales no se puede salir porque es de izquierda. Como yo no soy de ninguna de las dos, yo te voy a decir lo que me sale del corazón a mí. Y yo tengo una hija, a nosotros nos costó tener una hija, es decir, no fue tan rápido como muchos que tienen la suerte de que pueden tener 20 hijos, ¿verdad? A nosotros nos costó mucho. Y como tú dijiste, cuando fuimos con mi esposa a ver la primera ultra y vimos ese corazoncito, para mí era mi hija. Y pensar en destruirlo o matarla, yo entiendo, y no he estado en el sufrimiento de lo que tú mencionas, pero siempre es como con lo de la letra, ¿no? Siempre castigamos a la persona equivocada, porque perdón el francés, esos malditos violadores que le hicieron eso a esa niña, a esos deberíamos de colgarlos de esos y que queden colgados hasta que se mueran. Pero ¿por qué vamos a castigar al inocente? Es decir, así como tú dijiste que tú disfrutaste a tu hijo desde que estaba pequeño, el otro hijo, aunque sea hijo de un violador, es que es difícil, pero el bebé no tiene la culpa. Es decir, No tenemos que estar de ese acuerdo, no tenemos que corazoncito. estar de acuerdo. Yo entiendo No, la yo no tengo que estar de acuerdo, explicación. pero yo te digo, ¿por qué no castigamos al que tenemos que castigar? El violador se va libre. Y aquí no hay leyes, no hay nada, no hay, no, los jueces lo dejan libre, las leyes son suaves, no lo agarran, no hay dinero para investigar quién fue. A veces es el mismo padre o el Y la tío. madre O... tiene que vivir entonces con la memoria de esa violación por el resto de su No, vida, no con un hijo que es mal de necesariamente, ella. no necesariamente. Hay mucha gente de derecha, por ejemplo, que apoya, que dice que es pro vida, pero no apoya las adopciones, por ejemplo. Y no se quieren hacer cargo de los niños que las madres no pueden atender. Pero yo lo que sí siento, y yo sé que puede sonarle mal a un montón de gente, decir, ay, este facho o lo que sea, pero es que yo, además no me toca decirlo a mí porque yo no soy ni legislador ni juez, pero yo lo Sí, que sí sí, sí. siento es de que yo no mataría a alguien, y menos a alguien indefenso, Sí, eso ahí por entra lo en que otra hizo su padre. discusión. Eso entra en otra discusión de hasta de cuando uno vive y Sí, de pero cerebro imagínate. versus el corazón. Y es una discusión larga. Yo difiero de usted en este punto. Ahora, sí te voy a decir una cosa que pasa en El Salvador, y es de que cuando Y hay mujeres. espera. Difiero usted en ese punto y en el de pensar que Donald Trump es cool, porque yo no creo que este tipo es cool, pero entiendo quizás el contexto en el que estaba, lo voy a decir, porque pues acuérdate que nosotros sí hemos recibido todo este castigo, como que llevamos no sé cuántos años ya, pero lo recibimos directo, siendo una colonia de Estados Unidos, esta situación de no haber recibido la ayuda como se debía, en el momento que se debía, con el huracán María, luego pasó con los temblores, René, ahora con esto de las pruebas.
Yo he visto todo eso, lo que ha pasado con Puerto Rico, y créeme una cosa, a mí no importa si yo conozco al presidente, y yo conozco a Trump o a Andrés Manuel López.